Empezamos el partido, 10 minutos, dos goles, ahí se desequilibró todo, ¿no? Sí, hemos venido, la verdad que no solo dependía de nosotros, ¿no? De enfrente tenemos un equipo que ha demostrado por qué está ahí arriba. Los chavales juegan muy bien, muy atrevidos, y encima han tenido un acierto de cara al gol que, bueno, que nos ha penalizado. Pero bueno, yo creo que el equipo nuestro nos ha venido abajo, hemos hecho el 2-1 y cuando mejor estábamos hemos sufrido una lesión que ha hecho que cuando estuviéramos con 10 nos haya metido el tercero. Y una vez más, hemos dado la vuelta a la situación, el segundo tiempo, creo que hemos estado muchos momentos ya cuando mejor estábamos achuchando, buscando el segundo, una acción puntual, una expulsión, yo creo bastante rigurosa, porque para dejar un equipo con 10 hace falta algo más, y creo que, bueno, ahí ya el partido se ha matado, ¿no? Y entonces, pues, pero bueno, yo estoy recién llegado y me voy a quedar con las cosas positivas y voy a intentar, ver qué es lo que tenemos que mejorar, obviamente. ¿Pesa la situación del equipo? Hombre, eso está claro, ¿no? Cuando te falta confianza, cuando tienes dudas, cuando haces las cosas a medias, pues pasa lo que nos está pasando, ¿no? Pero nosotros sabemos que de esta situación solo se sale trabajando y no buscando culpables ni echando la culpa a nadie. Entonces, nosotros pues sacaremos conclusiones de este partido, nos quedaremos con lo bueno e intentaremos mejorar. A mí me ha gustado, pues es un equipo, el clásico filial, con jugadores de mucha calidad, que si le salen las cosas, si no la aprietas o si no llegas a la presión, como por momentos no hemos llegado, pues te hacen un roto, ¿no? Y de hecho yo creo que por momentos parecía un equipo incluso de más categoría, ¿no? Pero bueno, también luego ha habido momentos en los que les hemos achuchado. El clásico filial, que es, depende del estado de ánimo que tenga, del acierto que tenga, pues te matan o naufraga, ¿no? Y hoy nos han matado.